Digamos, yo en un momento me rompo la cabeza, digo, por ahí no me entienden o... No, no. Digamos, nosotros estamos jugando algo que es maravilloso. Algo que es importantísimo. Entonces, no da lo mismo empatar que perder. O que ganar. No, el partido lo teníamos ganado. Pero siempre nos queda una manchita con una desatención. No nos puede volver a pasar. Una desatención nos deja fuera del torneo. Tiba es un grande. Y hace muchos años que no gana un torneo. Ve, nada más ponte a ver los partidos, cómo están jugando Chivas. Partido tras partido te están hundiendo más. Periodistas y todo me querían retirar. Y yo me la estaba viendo muy mal, hermano. No, estaba yo borrado del mapa. Yo ya tenía problemas del tobillo. Me dolía hasta el alma. Te vas. Estás fuera, chavo, ya no existe más el sueño. Solo créansela a ustedes. Yo se los creí del primer día que llegué. Entonces, como grupo tenemos que tirar todo lo que tenemos afuera a partir de hoy. A partir de hoy. Ustedes son el gran ejemplo de un montón de jóvenes. Y son para mí el ejemplo de una sociedad. El fútbol es un juego muy difícil. ¿Qué día la queremos hacer? Es un partido para terminar 3-0, ¿no? Con el culo en la mano. Que lo hacen fácil los grandes jugadores. Y los buenos entrenadores. Chacho, con sinceridad, ¿eh? ¿Alguno no puede seguir? Se rían, 11 mexicanos están para pelearle a quien sea. Los matamos con huevo, los matamos.